Buenas noches, bienvenidos a todos a nuestro podcast en la barra de la taberna, aquí en la taberna de rol. Hoy vamos a estar charlando con Camilo de Rol en Casa, así que te damos la bienvenida. Le vamos a estar preguntando un poco sobre este proyecto tan lindo que hacen y las cosas que van a estar haciendo, de cómo empezaron. Así que si querés saludar. Muchas gracias por la invitación, mis amigos. Espero se escuche bien por mi parte. Pequeña piqueta nunca. Pero gracias por invitarme y bueno, acá la idea es charlar un ratico sobre Rol y todo esto que es Rol en Casa. Excelente. Ahí va y viene el audio, pero cuando se acomoda se escucha bien, así que vamos a estar ahí tratando de que nos escuchen lo mejor posible para contarles todo lo que tenemos sobre Rolcito. Tenemos unos anuncios. Este domingo 27, a partir de las 12 hasta las 20 horas, vamos a estar participando del evento Rosario se la juega. Estén atentos en nuestras redes para saber dirección y qué otras comunidades lindas van a participar. Lion va a estar dirigiendo unos one shots y verán por ahí a Lu y a Bachi, así que si están por Rosario, esperamos encontrarlos ahí. De a poquito vamos sumando contenido a nuestro TikTok creado por Chris. Pueden encontrar el link en nuestras redes que va a pasar por el chat ahora mismo. Nos pueden contar qué les parece. No olvidarse de dejarnos sus sugerencias, ideas que tengan o qué opinan de esto que estamos haciendo. Si andaban buscando material para jugar ahora que se puede presencial sus partidas de rol o algo lindo para regalarse a sus compas jugadores o al DM o directamente props para pintar, para tener un atacazo artístico, les contamos que pueden encontrar todo en la tienda de Instagram de WJ de Láser, que es nuestro sponsor, que hace todas estas cosas de madera que a mí me encantan. Torres de dados, bandejas para tirar dados, tiene estas minis que son tipo planas en 2D que me gustan mucho. La verdad que buenísimo. Pueden meterse ahí en Instagram, consultarles por el catálogo que tienen disponible, que tienen cosas muy, muy lindas. Y bueno, ya acercándonos hacia el fin de año, queremos contarles, tabertureros, que estamos preparando unas cositas para cerrar el 2022. Más cerca de la fecha, por supuesto, se irán enterando y les estaremos contando lo que hemos estado maquinando por estos últimos tiempos. Así que con esto ya dicho, vamos a dar inicio a nuestro podcast de hoy, así charlamos un poco con Camilo. Ok. Ahí estamos, volvimos. Gracias a todos por venir a escucharnos, por venir a charlar con nosotros. Gracias, Camilo, por prestarte a nuestra entrevista, a venir a charlar un poco acá al podcast de la taberna. Muy agradecido porque estés y bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Creo que el impasse técnico funcionó decirle a los dioses de los dados que nos ayuden, así que espero nos escuchen bien. Vamos a seguir haciendo los sacrificios correspondientes para que aquí nos puedan seguir escuchando. Sí, mira, acá traje un gato para, ya saben, a los para dados, mejor, a los para mejor energía. Tal cual. Che, vamos para arrancar. ¿Cómo empieza el proyecto de Rol en Casa? Y más precisamente, ¿cuándo? ¿Hace cuánto que está? Bueno, este es un proyecto que como tal, como Rol en Casa, comienza en pandemia. Primeros encierros y ahí arranca. Pero digamos que yo siempre he tenido como esta motivación de tratar de crear algo con la comunidad en general, sobre todo salirse un poco de Colombia. Lamentablemente, digamos que en el escenario en el que yo empecé a jugar rol, era muy sectario, era muy cerrado. Hacia esto del 2009 yo creé un grupo de Facebook del que perdí la autonomía por un momento que se me cerró la cuenta, que se llamaba, y es como la primera parte de lo que podría ser Rol en Casa, se llamaba Yo Juego, He Jugado o Quiero Jugar Rol. Y este juego, pues, este grupo de menos de nada tenía como 2.000 personas de distintos lugares y me parecía muy interesante, pero seguro que se fueron enganchando. Porque es muy claro. Buena la premisa, porque es súper amplia. Sí, sí, sí. Y tal cual en Rol en Casa, ese es el tagline que tenía en Facebook. Porque básicamente Yo Juego es para hablarle a las personas que en este momento están jugando. Yo he jugado para aquellos que en algún momento dejaron, que son muchas personas que me han llegado. Son un montón, son los más a veces. Sí, sí, sí. Y los que yo quiero es que alguna vez escuché, pero no he encontrado con quién. Y comenzando pandemia... Sí, sí, esos son los que más. Y realmente en pandemia creo que fue una de las cosas que hizo que Rol en Casa creciera tanto. Porque fue muy bonito
Y era algo que les comentaba hoy en Twitter. A mí me pasó que finalizando 2019 jugamos con mis amigos y yo estaba narrando distintos juegos y estábamos reuniéndonos. Y comenzó pandemia y en lugar de que pudiéramos jugar más, jugamos menos y menos y menos. Entonces yo era como, pues, no, estoy encerrado, yo vivo solo, juguemos. Y no se podía, no se podía. Entonces yo retomé como unas cosas que estaba haciendo en una página en Facebook. Le cambié el nombre y de repente empecé a captar gente, principalmente llegaron personas de Argentina. Debo decir que los primeros que llegaron fueron de Argentina y de México. Y con ellos empezamos a hacer las mesas, empecé a crear el Discord con la ayuda de un amigo acá en Colombia, pues amigo que llegó por rol en casa. Antes la mayoría de personas a las que les digo amigos no los conozco en persona. ¿Y viste cómo es hoy en día? Sí, tal cual. Y montamos el Discord, creamos este Discord y desde ahí empezó a llegar la gente. O sea, esto fue marzo, abril de 2020, o sea, hace 2 años y medio más o menos. Bueno, qué buena forma de lidiar con esto que nos pasó a todos, que el encierro, la falta de poder juntarse, ¿no? La verdad que para mucha gente fue terrible. Encontramos, viste, la vuelta, pero fue una cosa bastante dura. Verle algo bueno está interesante. Sí, sí, claro, y el tema es que, vuelta, perdón, creo que iba a sonarte eco. El tema es que sobre todo fue no solo un escape, sino también una forma de devolver un poco, ¿sabes? Yo soy publicista, yo trataba de buscar también cómo podía apoyar y de pronto en el encierro sabía que habían personas que estaban pasándola mal, claro. En distintos lugares, por muchos motivos, sin trabajo, aislados. Por ejemplo, en mi caso, mis papás viven en otra ciudad, entonces tampoco los podía ver muy seguido. Y esto sirvió para unir. Y lo más divertido es que en serio éramos mesas de... Tenía 2 amigos con los que comenzamos, una chica de Mar del Plata y un chico de Buenos Aires. Tenía una amiga en Chile y un amigo en México. Y era como nuestro grupo. Y era como sentirnos así en casa, porque jugábamos un rato, hablábamos de cualquier cosa. Me contaban de su día a día, me contaban de su trabajo, de lo que estaba pasando, cómo están llevando la pandemia. Algunos me preguntaban, ven, yo nunca estaba en Colombia, ¿cómo está pasando este encierro? Y todo eso empezaba a nutrir el rol. Pero nutría sobre todo la visión de esto, que suena muy, muy sencillo, pero rol en casa realmente es eso, jugar rol en tu casa. Claro. A tu casa no dejas entrar a cualquier persona. Casi siempre que juegas rol en la casa de alguien es con amigos, o sea... Y con gente es, bien... Exacto, con quien la vas a pasar bien. Es como de pronto meterte en algún lugar tipo Hobby Center o algún sitio donde de pronto vaya a ver a alguien con quien generes alguna bronca, algún conflicto. Claro. Sino que viene siendo esto de tú invitas a tus amigos a la casa y pasas un rato tan ameno que quieres volver a que pase algo seguido y otra vez, entonces rol en casa se volvió esto, este espacio de no es solo rol, es comunidad, por eso me gusta mucho la palabra amistad, comunidad. Exacto, y tú ves ahí que hay grupos que se quedan, hay personas que se conectan a las 10 de la mañana con otros amigos y están ahí. Y yo a veces estoy viendo y veo que hay gente conectada y les pregunto qué hacen. Me dicen, no, es que tengo un espacio en la universidad, es que hoy no tuve que ir a trabajar y estoy acá charlando con ellos. Y, ok, ¿de qué hablan? No, de anime o de la película de tal o de la vida simplemente. Hay gente que se conecta a poner música en Discord y alguien se conecta un rato. Y entonces te das cuenta que se empieza a generar este ambiente realmente de amistad. No es una partida, no es que tenemos que vernos a las 7 de la noche porque comienza Dungeons and Dragons. Más por una cuestión de que se quieren comunicar, quieren conectarse, quieren estar charlando. Exactamente. Muy interesante. Qué bueno, la verdad que... Y qué necesario que fueron todo este tipo de comunidades también para lo que decías vos, digamos, gente que incluso la pasó mal adentro, ¿no? La verdad que fue muy, muy, muy importante. Y te voy a preguntar, ¿cuánta gente colabora en Rol en Casa? ¿Cuántos son? O sea, más allá de la gente de la comunidad, digamos, los que hacen el trabajo. Esta es la respuesta que la gente le sorprende. Hasta este punto, digamos que estoy teniendo un par de colaboradores que van a comenzar, de hecho. Pero yo soy el hombre de una banda, el One Man Band. Sí. Yo he tenido que hacer todo. Al comienzo yo narraba 6 días a la semana, yo llevo el Twitch, yo llevo las redes sociales, yo hice el festival, o sea, todo eso lo hacía solo, sí. No digo que no haya gente que te dé la mano, pero digamos que activamente hasta este punto ya hay un par de personas que se van a involucrar más activamente a la organización. Claro, también, bueno, una comunidad grande empieza a pasar sola, digamos, hay gente que empieza a tomar roles más activos, ¿no? Sí, claro, y eso ha sido lo bonito también de Rol en Casa. Digamos que para la gente yo soy como el admin,
Claro. El que toma ciertas decisiones, pero yo siempre les consulto, sean o no sean parte activa, me gusta mucho que la gente diga, les hablo a los narradores, les digo, vengan, ¿ustedes qué opinan de esto y de esto? Tengo un grupo secreto de narradores como para poder hablar, incluso que también puedan preguntar, que es una cosa también muy bonita, que a veces hay narradores muy novatos, que es otra de las cosas de Rol en Casa, el espacio para la gente novata, y que allí pueden preguntar como, hey, tengo una duda, debe ser algo tonto, pero ¿cómo funcionaría un conflicto de esta manera? Y los otros narradores le ayudan, claro, entonces, si tú miras, tú puedes pasar a Rol en Casa y dejar una pregunta, y te puedo asegurar que alguien te va a responder con la mejor onda. Sí, que era una cosa que también, con lo que yo estuve peleando al comienzo, es, yo no quiero estas mañas que a veces se pasan de, ay, ¿cómo no vas a saber? Claro. Obviamente, no. Eres nuevo, ¿cómo lo vas a saber? De hecho, eres veterano. Cuéntale tu experiencia. ¿Para qué tiene que pasar 10 años de todo lo que tú viviste si tú le puedes dar en un párrafo toda la experiencia y la persona va a poder mejorar también, claro, y traer más personas? Son las cosas que levantan el techo, que levantan la vara. Claro, totalmente. Y sí, está entonces, muy bien. Entonces, sí, entonces digamos que no ha sido porque yo no quiera meter personas. Realmente ha sido porque es una cuestión de compromiso, y como compromiso a veces es difícil para la gente. Claro. Yo tuve la gran ventaja, primero que soy publicista, entonces podía ver esto como un proyecto, como mi trabajo. Y segundo, yo trabajaba en casa, entonces tenía una gran ventaja que habían muchos pequeños escenarios durante el día en los que yo podía hacer cosas de rol. Entonces, claro, a veces entregaba una propuesta y tenía una hora esperando respuesta, entonces decía, esto lo tengo que usar en algo. Y claro, hacía algo en las publicaciones de rol, luego llegaba la hora del almuerzo, entonces me ponía a ver alguno que otro video. O todos los espacios que tenía. Tal cual, y como, pues, de nuevo, la ventaja de estar solo, justamente yo vivo solo, entonces decía, no puedo tampoco quedarme encerrado, así que hablaba con la gente, proponía una partida, hacía una otra cosa. El primer año fue mucho de esto, el segundo año ya retomé algunas cosas de trabajo presencial, pero ya estaba andando solo, y es una cosa bonita que yo dejo. Esta es la dinámica de este mes, y la gente anda. Ya, lo que sí tengo que hacer es publicar, porque cada vez que publico llegan nuevas personas. Entonces, sí, es como, tengo que hacer contenido, tengo que hacer esto otro. Armamos el carnaval rolero el año pasado, éramos 6 personas, pero a la vez estaba haciendo mi proyecto. Este año hice el festival y fue como una demencia total hacer un montón de cosas a la par. ¡Qué locura! Pero qué locura. Es lindo. Y la verdad que te sobrecargas un montón, ¿eh? Te diré que es admirable. Felicitaciones, igual. La verdad que es muy buen trabajo. Sí, y es lindo también que lo haces por algo que te apasiona, ¿no? Porque no siempre uno puede trabajar por algo que no le gusta tanto. Entonces yo decía, pues, podría estar haciendo esto otro, pero la verdad creo que puedo dedicarle ese tiempo a hacer esto. Entonces, y ahí va. Ahí ha crecido bastante. Ha sido muy bonito el proceso. Ahí va. Y ahora te voy a preguntar un poco sobre vos. Por supuesto, en lo que más nos importa, ¿no? Que es los juegos de rol y los juegos. ¿De dónde viene tu inquietud por los juegos? ¿Cómo llegaste? Yo comencé pequeño en la secundaria. Un amigo, que todavía es máster mío, de Dragonlance. Él nos trajo el juego. Yo siempre recordaré esto. Nosotros todavía seguimos siendo amigos, somos 3. Además que nos pasaba una cosa particular, mi apellido no es tan común acá y los nombres de ellos no son comunes para nada. Entonces como que los 3 generamos esta amistad y tendría yo 11, 12 años tal vez. Y él nos contó un poco el tema, pero pues yo creo que uno cuando es geek, cuando es ñoño, eso nace de muchas cosas. Entonces me gustaba ciertas películas con las que hablaba con mi amigo, luego llegó este otro y nos contaba y hablábamos de las mismas dinámicas, de Volver al Futuro, Alien, Depredador, no sé qué. Y entonces él llegó, simplemente creo que eran unos dados de 6 y unas hojas en blanco de estas cuadriculadas de colegio. Sí. Y armamos una historia muy simple, con personajes de la nada. En el descanso jugábamos. Entonces, mientras todo el mundo está jugando algún deporte, nosotros nos sentábamos tal cual ñoñitos haciendo esto. Teníamos una sala además especial, que era la sala de maestros, pero como éramos amigos de muchos profesores, entonces nos dejaban estar en ese espacio tranquilos. Y jugamos un par de veces, pero me acuerdo mucho que el tío de uno de mis mejores amigos, él es ilustrador y él es un geek por excelencia, pero además era mayor. Uh-huh. Y él tenía alguna revista, me acuerdo que yo la tuve un tiempo, que fue una revista Dragon, y tenía una revista que era donde está la primera historia, o una revista, el Gacetir, donde está la primera historia de Ravenloft antes de ser un setting. Y entonces, eso me la presté en algún momento. El caso es que nosotros estábamos en esta, mi amigo ya había jugado Dungeons and Dragons, pero no teníamos libros, pues no teníamos dinero tampoco, no había parados. Nada, ¿sí?
Y en algún momento, por algo que estábamos hablando, él vio a alguien de otro curso y esta persona jugaba a Dungeons and Dragons, así que lo convencimos de que nos narrara. ¿Qué? Ya con el tiempo nos dimos cuenta que no fue un buen narrador, pero fue la persona que nos enganchó. Ah, no importa, claro. Fue lo que pudieron hacer. Claro, y tenía las fotocopias durante mucho tiempo, eran fotocopias, sí, sí, para poderlos jugar. Pero así fue, o sea, el primer juego realmente yo digo que fue un juego como muy basado en primera edición, pero imagínate primera edición sin libro de memoria, con un... ¿Qué personaje eres? Eres enano. ¿Qué personaje eres? Eres elfo. ¿Y cuál es la misión? Pues estás en una... Siempre me acordaré de eso porque fue divertido, de cómo estamos en una colina, hay una fortaleza, están ustedes dos dentro de la fortaleza, todo el mundo está muerto, y viene una horda de orcos y ustedes tienen que aguantar hasta que lleguen los refuerzos. Premisa simple, pero pues una horda de orcos con dos personajes que no saben nada, en la que terminamos armando una catapulta porque investigamos en la biblioteca. Pero de ahí sale como este chispazo de decir, todo esto que yo leo, todo esto que veo en cine, todo esto que veo en series, se puede llevar a una narrativa en la que yo soy parte activa. Yo soy el actor. O yo soy el que cuenta la historia y mis jugadores son los actores, entonces... Claro, todos son historias. Claro, y fue muy chévere además porque mi amigo, él sí alcanzó a conseguirse unas fotocopias de Ravenloft, de el Domains of Dread en español, y me entregó las fotocopias y me dijo, léetelas y narra. Y entonces fue muy bonito porque no fue como, no hay masters, me tocó narrarnos, sino que nos turnábamos. Era como, de entrada dijimos, ninguno de nosotros quiere ser master forever, entonces nos turnábamos la narrada. Por lo menos, claro, que sean los dos de última. Exacto, y fue muy, 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 muy chévere eso porque comenzamos... siendo narradores, jugadores. Entonces eso iba cambiando también la perspectiva de cómo es la narrativa. Es muy diferente como pasa con muchas personas, que o eres jugador un tiempo y luego te toca narrar, o eres narrador porque no había nadie más. Son poca gente y se lo tienen que turnar también, se generan unas dinámicas muy extrañas. Qué divertido, qué linda historia para arrancar. Sí, así, pequeños. Y finalmente yo creo que una de las cosas bonitas es que mi amigo, él se llama Atticus, entonces parecía que fuera el nombre del personaje además, y yo era, pues, mi otra familia, yo siempre diré que es la familia de él, porque me la pasaba allá, todos me conocen, yo soy como una especie de primo de él, de tanto tiempo, y los papás de él también como que nos animaban a esto, o sea, era muy bonito porque, digamos, en mi casa no lo veían mal, pero no era un apoyo. En cambio, ellos sí nos preguntaban, bueno, ¿y qué hicieron ayer? ¿Y dónde estuvieron? ¿Y cómo les fue? ¿Qué ha pasado? ¿Y en qué calabozo estuvieron? ¿Y acabaron con cuáles criaturas? Y eso, pues, uno teniendo 12 años, 13 años, pues, te sube un montón porque... Claro, qué importante que es permitirle a los más chicos que... Claro, y se vuelve parte más de la misma narrativa porque te están preguntando por algo que acabas de vivir en la imaginación. Se volvía muy, muy, muy lindo. Qué bueno, qué bien esos padres. Y ahora, sí. A vos, Camilo, ¿qué juegos te gustan más en general? ¿Jugar o narrar? Buena pregunta. Primero narrar, ya que estamos acá entre narradores, primero vamos a narrar. Narrar, pues mira, yo generalmente narro de todo. Siento que se me da muy bien, porque mi tono es un poco grave, se me da muy bien el terror. Además que me gusta porque es... Me parece que es súper exigente, o sea, meter a las personas en ambiente es muy duro y creo que por exigencia personal me encanta narrar terror. Pero yo narro, digamos, por ejemplo, Alien, me gusta mucho, parece que es un juegazo, sobre todo que es terror espacial, y Cult, Divinidad Perdida, que me parece otro gran juego porque te ayuda como a explorar esas herramientas. Comencé con Ravenloft, o sea, es Dungeons and Dragons, aunque... No es que sea mi juego favorito actualmente por muchos motivos de evolución narrativa. Ravenloft sigue siendo mi corazón ahí, así como que ahorita tengo una campaña de Ravenloft quinta edición con lore de segunda edición porque no quise hacer el cambio del lore. Está bien, me parece bien. Y hay un juego particular que narro que la verdad es un hack, es un hack de Mutant Year Zero, pero es de Mad Max porque adoro la historia de Mad Max, adoro el ambiente post-apocalíptico. Un día me puse como a modificarlo, a quitar un poquito la parte como medio furry que tiene Mutant Year Zero a los humanos, y empecé a leer de nuevo las novelas de Mad Max, a verme las películas, y creé un lore sobre Mad Max como si fuera 40 años después de la última película, después de que Max se va y toda esta historia. Y narré una campaña de prueba con unos amigos y la verdad nos fue tan bien que quedé enamorado de eso. Entonces de vez en cuando vuelvo y retomo alguna que otro one shot
porque se siente la velocidad. Lo mezclé con otro juego que tenía un sistema de carros muy avanzado, pero el sistema de mutantes me parecía muy simple. Claro. Y el de mutantes tiene un sistema muy bonito. Para Mad Max, los autos. Entonces los mezclé y los jugadores, pues nada, sentían esa adrenalina. La historia se volvía súper humana, hubo un montón de plot twist que les encantó. Y yo digo que es uno de los juegos que más me gusta narrar, pero porque la verdad es fanservice. Cierro narrando fanservice con Supernatural, porque adoro la serie. Y narré el juego oficial, que es un sistema Cortex, que ya lo mejoraron a Cortex Prime, pero narrar Supernatural también es eso, porque mucho fanservice de todas las historias que no pasaron durante las temporadas, y creo que todo el que juega eso es como, sí, yo recuerdo, claro, cuando salió Castiel, claro, en este momento está pasando esto, 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 claro, a Dean ya se lo llevaron, entonces se vuelve como que la gente empieza a complementar las historias con lo que ellos saben y a pelear con el metajuego, entonces es maravilloso. Qué lindo, qué buenas respuestas. ¿Y jugar como jugador? La verdad, como jugador, pues yo tengo un asunto y es que lo que más me gusta es evolucionar personajes. Entonces, si puede ser un juego altamente narrativo, me gusta mucho. He jugado poco terror. Actualmente logré convencer a dos amigos un poco como en lucha. Logré convencer a dos amigos para que me narraran Vampiro, que estoy disfrutándolo, no lo conocía tanto y quería descubrirlo además a partir de jugarlo. Y La Llamada de Tulu, estamos jugando La Broma Macabra, me gusta. Pero digamos que personalmente me gusta poder jugar personajes que puedan evolucionar y que tengan capacidad de sentirse todo lo que yo hago en las charlas, poderlo aplicar, lo que pasa entre una sesión y otra, cómo tu personaje empieza a contemplar el mundo. Disfruto tanto una historia de fantasía épica porque es como lo primero que jugué. Entonces, por ejemplo, estoy jugando unas de Dragonlance muy de vez en cuando y ahí tengo un Kender que además es como explorar esa parte infantil dentro de un juego de fantasía épica. Me encantaría jugar un poquito más tipo Alien, tipo Mutant Year Zero, Sin Baron, Fantasía Oscura. Actualmente tengo una historia que estoy jugando por fin de Dungeons and Dragons, quinta edición, que tampoco he podido jugar algo como seguido. Pero en general yo diría que sobre todo me gustaría, me gusta y no lo puedo jugar tanto, me gustaría mucho jugar historias que permitan ese confrontamiento humano, o sea, ese momento además donde puedo romper que soy máster y quiero meterme como un jugador claro. Que es completamente falible, que falla, que pifia, que toma malas decisiones y que se ríe. Pero, claro. Sí, y que por acá está el cerebro narrador diciéndote, no, por allá no es, pero uno poder tomar eso, ese tipo de juegos me gusta mucho, por eso como que la respuesta de jugador, yo casi cualquiera, claro, desde que el narrador te... Sí, que el narrador te permita hacer cosas, porque tuve la mala fortuna de darme con un par de narradores que encarrilaban un montón, y esa experiencia ya como narrador creo que incluso es más fuerte que incluso para alguien que es nuevo, porque alguien que es nuevo no lo siente tanto. Como narrador, el que es nuevo no se da cuenta. Claro, te sientes así como atado, como que yo quiero hacer cosas, pero no te dejan, y ese tipo de situación es horrible. Sí. La verdad que desde que cuando soy narrador mucho ya hay ciertas cosas que no... cuesta mucho más realmente. El que el jugador nuevo, como decís vos, lo puede disfrutar sin preocuparse tanto. Pero decís, che, pero no me estás dando. ¿Qué estoy decidiendo acá? No tengo opciones aquí. Vamos a volver un poco al tema del proyecto. Claro. ¿Cuáles fueron las propuestas iniciales, además de la comunidad? O sea, vos, cuando decís que contás que dirigías 6 veces por semana, contame un poco más de eso, me parece alucinante. Pues mira, todo comenzó porque por medio de esto empezó a llegar gente, entonces yo puse un WhatsApp y la gente empezó a llegar y a escribir como, hey, van a armar mesas, ¿cómo es el asunto acá? Entonces ya tenía el Discord y yo dije, bueno, yo tengo que empezar a comenzar. Afortunadamente entre las primeras personas está Wolfert, que fue el que me ayudó a montar el Discord. Yo la verdad no había tenido el tiempo de tocar un servidor, entonces lo creamos. Y él hizo la primera historia, que fue Fate. Él es un gran narrador de Fate. Él solo narra Fate. Y le encanta como toda la parte, ¿cómo se llama esto? Como narrativa detrás de la construcción de lo que es Fate. Así que él sabe muchísimo, se ve los videos y demás. Y me empezó a explicar y yo, dale, voy a montar una historia de superhéroes, me dijo él. Y yo, perfecto. Entonces él hizo la primera, pero pues el resto de la semana todavía no tenemos narrador. El libro y yo me leía eso en una semana y les narraba la siguiente semana. Entonces. Pero impresionante, la verdad que. Entonces llegó un punto donde narraba yo 6 días prácticamente, o sea, jugaba el lunes, creo que era el que teníamos, y yo narraba de martes
a sábado y a veces el domingo armaba una estatua le tendrían que hacer. No sé, el premio Nobel, algo. Era muy divertido y la verdad siento que eso se me hizo mejorar. O sea, yo creo que en estos 2 años mejoré como narrador de lo que no he hecho en 23 años de estar narrando. Entonces sí. ha sido una experiencia inmersiva. Igual, lo otro que me ayudó mucho era narrar corto, porque me había acostumbrado a historias largas, mínimo partidas de 4 a 6 horas. Y acá yo decía, no puedo. O sea, tengo que trabajar, tengo que dormir. Entonces, mi límite siempre eran 3 horas. Y tuviste que adaptar toda tu forma de narrar a tu nuevo formato, digamos. Exacto, y por eso empecé a hacer las charlas, porque yo decía, bueno, este conocimiento que acabo de tener, después de tantos años empecé como a entenderlo y a ponerlo en práctica, porque con mis amigos no era necesario, ¿sabes? Claro. Mis amigos ya me conocen, saben cómo narro. No, de hecho, además es una zona tan segura que no tengo por qué arriesgarme. Claro. Pero ahora tengo 2 personas de acento. Que no conocé, de otro país, de que tiene ni siquiera les vi la cara. O sea, yo me acuerdo que les vine a conocer la cara a los 6 meses, entonces era rarísimo. Les conozco las voces. Está este chico también de Colombia, está esta chica de Chile, entonces era como... Y además tengo que atraparlos, solo con audio. Así que dije, ok, este además es el mejor escenario para arriesgarme como narrador. Empecé a hacer otras voces. No es que yo haga muchas voces, pero es distinta la entonación, es distinto el intentar... generar el suspenso a partir del silencio a distancia, y empecé. Entonces, esas cosas que como para otros serían limitaciones, las usaste como para mejorar, para levantar tu nivel, digamos. Claro, porque yo decía, bueno, realmente, por ejemplo, la ansiedad que le da uno a veces de estar hablando con otras personas, pues nadie me está viendo. Claro. ¿Sabes? Solo está mi voz, entonces podía levantarme, podía empezar a hacer voces, a hacer gesticulaciones. Yo decía siempre, si tuviera una cámara, creo que todos se reirían porque yo hasta me levanto y digo tal cosa y lanzo los dados. Algo que siempre hice, que nunca dejé, es que yo como narrador lanzo los dados en físico. Es un lanzamiento importante, lo lanzo con el bot, pero siempre es en físico y les digo, confíen en mí, yo no les voy a hacer trampa, no. Pero no le veo el sentido. Claro. Yo hago lo mismo, la partida que dirijo para la taberna... Tiro los dados, me encanta el ruido, además el sonido de los dados cayendo con el micrófono. Acá tengo mis dados de rol en casa, además que mandé a hacer para unos eventos. Qué bueno, qué hermoso. Pero, claro, entonces era eso, el empezar a jugar con este tipo de cosas. Y yo me acuerdo que comencé narrando, entonces primero fue... Creo que ahí fue que narré Alien, narré Supernatural, narré una de La Máscara de la Muerte Roja. Cult Divinidad Tardía, que me arriesgué a lanzarme con esto. Que no es joda. Sí, fue como. Ese fue un lanzamiento hacia el vacío. Lo acababa de leer, estaba súper entusiasmado, quería jugarlo. Y empezaron estos dos, que además, sinceramente, yo creo que gracias a ellos dos fue que tuve mucho ánimo durante una gran parte de la pandemia, porque eran como mis groupies. Como, hey, ¿qué vamos a jugar hoy? ¿Qué vas a hacer? Vamos, vas a narrar. Les narré Sproul, les narraba cuando estaban aburridos y me escribían, ¿qué andas haciendo? Les narraba Paranoia. Entonces era... Ah, eras una máquina de generar rol, no te podían parar. Claro, y ahí me acostumbré, además, que es algo que siempre le digo a la gente, yo no preparo las sesiones, yo las improviso todas, porque el tiempo tampoco me daba. O sea, la verdad, sinceramente, quería montar historias, mapas, la música, todo, no iba a tener tiempo de hacer contenido para Rol en Casa y traer nuevas personas. Entonces era, vamos a improvisar. Y todo empezó a cobrar sentido y funcionó mucho. Respecto a improvisar, yo lo hago mucho también con mis sesiones. ¿Lo pensás como otra, como otro, sería como otro aparato que entra en juego? Que como es como otro tipo de narrador, el narrador que le cuesta menos improvisar. Yo siento que para improvisar bien tienes que tener experiencia. No tanto experiencia de juego como tal, sino experiencia en general de la vida. O sea, como que te hayas dejado permear de todo lo que ves y sobre todo que te hayas salido de tu lugar común. Por ahí en algún momento hice una charla donde yo les explicaba que la improvisación, porque esto viene incluso de la improvisación de teatro, de los stand-up comedy, que funciona igual. Créanme que no es tan diferente de esto. Requieres conocimiento, y este conocimiento viene de ver películas que no estés acostumbrado a ver, de escuchar música que no estés acostumbrado a escuchar, de leer libros que tal vez no te gusten tanto, y sobre todo entender qué es lo que te gusta y lo que no te gusta.
Y siento que este tipo de narrador que improvisa realmente no es un narrador como que le dé pereza. Ayer, de hecho, teníamos una pequeña discusión con eso, que era como que narrador que improvisa es que le da pereza leer el lore. Yo, de hecho, me leo el lore. Lo que pasa es que a mí personalmente lo que no me gusta es contar las historias que otros ya han escrito y me gusta más. Y creo que es una parte activa. Me vuelvo un narrador jugador en ese aspecto, pero no un narrador que tiene un jugador, un personaje dentro de la mesa, sino que yo también me voy sorprendiendo. O sea, yo siento claro, que voy como... Vas viendo lo que va sucediendo y... Claro, yo siento que voy como otro personaje más de la mesa y que voy viendo y de repente todo se va construyendo alrededor. Y me sorprende porque ellos tomaron una decisión y van por otro lado y como narrador me río porque digo, ok, no esperaba para nada esto, entonces tengo que improvisar una nueva pared, tengo que improvisar un nuevo espacio, acá hay un barco, acá hay un nuevo personaje, un jugador. Ayer, de hecho, le di una herramienta narrativa a un jugador que era, él tenía una carta hace rato y esta carta era, puedes cambiar la historia, puedes cambiar el destino en un momento, básicamente puedes cambiar el libreto por un instante, pero lo que te pido es que no pidas algo tan simple como vamos a derrotar al final, vamos a derrotar al villano final, vamos a hacer tal cosa. Y se generó este conflicto en un momento porque quería usarla, porque el conflicto era alto y el conflicto era entre jugadores. Que claro, cuando tomó la decisión me quedé un momento como, espérame, ok, déjame reorganizar ideas porque cuando comencé la partida no pensé que esto fuera a pasar. Nada, de hecho todo lo que estaba pasando. No te viste venir nunca. No, pero ni de cerquita, a medida que iba pasando cada conflicto, no esperaba la reacción de cada uno, y eso que conozco los personajes, pero me encanta porque estoy yo allí como al lado, yo me imagino en serio como estar uno ahí como el otro aventurero mirando al lado y para dónde vamos, ok, abre la puerta, no, salió un Minotauro, y yo mismo como narrador, espérate que salió un Minotauro, y tengo que ponerme el papel de, ahora soy el Minotauro. Esa experiencia a mí me encanta porque siento que se vuelve muy... Muy genuina. Muy genuina, exactamente, dentro de la narración. Y eso engancha a los jugadores. Siento que hace que se metan más también en personaje porque dicen, ok, este tipo también está metido en su historia. Sí, lo está disfrutando tanto como nosotros, se está sorprendiendo tanto como nosotros. Muy interesante lo que me está diciendo. Y a mí yo tengo ese mismo perfil de narrador y la verdad que nunca mejor explicado qué se siente. La verdad que es súper, súper interesante. Y muy interesante también lo que decís sobre que para hacerlo hay que tener mucha experiencia. Y si bien aclarabas que eso no solo del juego, también en el juego. Porque hay ciertas cosas que, claro, viste, necesitas la cintura que te da el estar cómodo con las reglas, el estar cómodo con el lore también. Porque uno no lo hace para no leer el lore, uno lo hace para expandirlo, para poder usarlo a conveniencia, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, mira, yo dije, yo nunca voy a narrar nada de Mundo de Tinieblas, de Mundo Oscuro. Ajá. Nunca voy a narrar Vampiro, nunca voy a narrar Hombre Lobo. De pronto Mago, porque me pareció muy bonito Mago, pero me decían, ¿por qué? Yo decía, es que la verdad no tengo el tiempo para aprenderme todo ese lore, o sea, y siento que lo debo hacer, no porque sea una regla, sino porque yo como narrador quiero tenerlo, así me improviso todas las historias, así no tenga nada de sentido con, de pronto sí, la historia oficial, quiero tenerla, quiero saber de qué trata, quiero tener ese conocimiento, pero sinceramente no me va a dar el tiempo y hay otros tantos juegos que me han llamado más la atención, entonces... No podemos hacer todo, ¿no? Quizás hay que darle la oportunidad a otros narradores que narren otro juego. Sí, sí, sí. Aunque me han pedido últimamente que sí quisiera narrar Mago y me tiene pensando. Pero pues mira Mago, que, por ejemplo, es el más largo de todos. Mago, sí, lo sé. Es un arma contundente, el manual. Sí, les dijeron, el otro año vamos a ver si de pronto cambian algunas cosas. Pero mira que, por ejemplo, con Vampiro hizo este ejercicio que me gustó mucho. Yo les decía, no voy a leer lore de Vampiro. Ustedes me van a enseñar jugando. Entonces me dicen, no, que hay un Timishi, que no sé qué, y yo, ¿qué es eso? Entonces, genuinamente, mi personaje está preguntando, porque además hice un personaje neonato, o sea, el tipo tiene 6 meses de ser vampiro, mientras todos tienen 100 años, 150 años, él tiene 6 meses, entonces es como, o sea, ¿qué es esto? Descubriéndolo incluso junto con el personaje, está buenísimo. Exacto, entonces se vuelve más genuino, porque no estoy leyendo que hay un build y que tiene esto y esto, y esta habilidad sirve para esto. Que yo he escuchado en otras voces, que es como, pero deberías utilizar tal, 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 y entonces la celeridad te sirve por esto, esto, y yo soy como, ¿qué celeridad? Explícame que no entiendo. Y como ejercicio, creo que para la mesa también se vuelve bonito, porque ahorita tenemos unas personas novatas jugando conmigo, y se quita un poco esa cosa de, es que él lleva mucho tiempo jugando, no, es otro novato más, porque siempre vamos a ser novatos en la vida, entonces... Y conecta también a los más experimentados con los más nuevos, que haya uno que esté con una pata en cada lado. Tal cual. Entonces se ha vuelto bonita esta mesa por ese lado, como que vamos. Ya que bueno, vamos ¿y la juegan online? ¿También? Sí, estamos jugándola, comenzamos hace poquito, llevamos una sesión apenas, además que el narrador está narrándoles el abrazo a ellos.
Este sábado tenemos la segunda sesión, va a ser cada 15 días, la estamos streameando. Pero además era una historia que yo comencé en pandemia por a decirle a mi amigo, jugamos con mis amigos, pero ponle, yo jugando, narrando seis partidas semanales, y con ellos jugaba una vez cada 4 a 6 meses. Y yo les decía, pero no es posible que yo saque tiempo y ustedes no pueden sacar una vez por mes para jugar esto. Entonces, del 2020 a comenzando este año, jugamos más o menos 5 partidas. Entonces yo me retiré y el narrador me dijo, a ver, armemos otra y sigue con tu personaje, porque me gusta tu personaje y quiero, de verdad, sé que tú has estado impulsando esta cosa, entonces juega con tu vampiro, que aunque lleva 5 sesiones, 6 sesiones, sigue siendo novato. Entonces va a llevarse bien con el grupo. Qué bueno, qué buena idea. Sí, sí, sí. ¿Te imaginabas, ahora volviendo al tema del canal, ¿te imaginabas lo que era tener un proyecto así? Mira que me pasó algo curioso. Yo no pensaba algo tan grande realmente, en el sentido de llegarle a tantos países. Pero pasó una cosa curiosa, porque este año me invitaron a un evento de acá que se llama Sofa. Uh-huh. Que es el Salón del Ocio y la Fantasía en Bogotá, que es como una especie de mini Comic Con, donde este año le hicieron todo un espacio grandísimo, un pabellón para rol. Y un amigo me hizo acordar de esto, que era Atticus, con el que comencé a jugar, me hizo acordar que hace unos 12 años, en una conversación que tuvimos con unas cervezas encima, estábamos hablando, yo le dije, o unos 10 años, yo le dije, yo quisiera estar alguna vez en Sofa, pero no jugando, ni siendo partícipe, sino me gustaría tener un proyecto que involucrara gente. Y como que esa vez charlamos, esta vez como que me mandó un mensaje cuando vio que iba a ir a Sofa, me dijo, usted lo logró, o sea, eso que tenía proyectado lo quiso hacer. Y era lo que yo siempre hablaba con la gente de rol. Yo les decía, yo quisiera hacer un proyecto que vincule a muchas personas, pero sobre todo que rompa un poco el hermetismo y rompa un poco el sectarismo de algunos sitios. Claro. Y que sea rol para todos, porque finalmente yo hacía eso. Yo le enseñaba a un montón de personas. Yo narré en una librería que ve acá y yo me acuerdo que a la gente le gustaba como yo narraba, tanto que en algún momento tuve una mesa de 12 personas novatas en mi mesa. Y había más o menos 20 personas de pie escuchando. ¡Tremendo! Claro, y la gente era... No porque yo sea un gran narrador, sino por lo que te digo, como que me meto en la historia y como que trato de vincularlos a todos. 12, pero 12 personas que nos aburrían escuchando turno por turno. Porque habían unos narradores que lamentablemente no eran tan empáticos. Entonces, por ejemplo, claro, había uno... Esa es la palabra. Rompía las hojas de jugador y le gustaba matar personajes, entonces les pedía a cada uno que llegara a la mesa con 5 hojas, había otro que le ponía sellos y al final empezaban a hablar entre ellos como, ¿cuántos mataste hoy? No, yo maté tantos, y yo escuchaba eso y me parecía ridículo, y recuerdo que varias de estas personas llegaban a mí, yo era como el que lo rehabilitaba, por decirlo así, con otro amigo, claro. Llegaban y me decían, hey, es que traje 5 hojas para mi personaje, y yo, no, dime cuál es tu personaje, lo armamos. Y me decían, ¿cómo así? O sea, ¿puedo tener uno que dure tiempo? Y yo, claro, o sea, la idea del rol es que evoluciones antes, o sea, vas a aventurar. Claro. Es que allá perdí 4. Y yo, ¿pero qué están jugando? ¿Están jugando paranoia o qué cosa? O sea, son clones, no entiendo. Y me acuerdo mucho de esa escena que fue una de las últimas semanas de esta librería cuando existía ese hobby center, era eso. Recuerdo que tenía mesas, sin mentirte, en serio eran 12 personas jugando. Una mesa larga, yo me hacía acá atrás, aprovechando que soy muy alto, entonces estaba hablando. Pero en un momento levanto la mirada y en serio habían, sin mentirte, unas 20 personas de pie, hablando con ellos, mirando, pero todos escuchando, claro, una historia de Ravenloft. Porque estábamos como en ese conflicto del Big Boss que se está revelando y yo estaba ahí como haciendo gesticulaciones y cuando veo digo, wow. O sea, además me doy cuenta que fue una de las cosas que hice también con Rola en casa, que rompes el miedo a hablar en público. Claro. Hay 30 personas frente a ti y a mí no me interesa porque les estoy diciendo que hay una bruja que les va a lanzar este hechizo donde va a pasar tal cosa. Y todos, oh no, ¿cómo así? Riéndose, lanzan los dados, gritan, el pánico, todo lo que pasa. Incluso me acuerdo que habían algunos papás allí presentes de algunos chicos, porque habían varios que tendrían 12 años, 13 años, que fue como cuando, ajá, yo comencé. Yo tendría 18, 20 años tal vez. Entonces... como que eso siempre lo quise tener, ¿sabes? Entonces con Rol en Casa viene esta parte de poder decir, quiero aportar en pandemia un espacio donde tu casa, digamos, vamos a hacer una especie de portal, y tu casa puede albergar gente de distintos lugares que hablan español para jugar rol por un ratico. Y es tan chévere que no tienes que poner cámara para que no te sientas como intimidado. Intimidado, claro. Está buenísimo. Y
Eso es. Entonces, no, nunca lo contemplé como algo tan grande, pero sí siempre tuve el afán de hacer algo que claro, vinculara el comunidad. Proyecto relacionado. Sí. Y algo que solemos preguntar. ¿Cómo ves al proyecto de acá a un tiempo? Por ejemplo, un año. Bueno, con este proyecto tiene una cosa particular y es que es como parte de mí. Uh-huh. Y yo tiendo a experimentar y es como parte también de mi trabajo de decir y ponerme situaciones de... ¿Qué pasaría si, sabes? Porque es que narrando... Te voy a contar hacia dónde va esto para que sepa un poco de dónde viene. Cuando yo comencé con Rol en Casa me di cuenta que además es mi espacio como mi sandbox para poder probar cosas que yo aprendo en mi trabajo, que yo sé. Uh-huh. Y sobre todo para poder probar cosas como narrador en las que, pues, mira, si no les gustó una historia, pues es la máxima consecuencia es que de pronto no les gustó. Nadie se va a sentir incómodo porque eso se lo tengo muy en cuenta. Pero de pronto alguien que te diga, no, sabes, no me enganchó, es perfecto porque tengo un feedback, pero lo probé y pude hacerlo. Y pude narrar esto y pude narrar esto otro. Como jugador lo hice, en algún momento tuvimos una narradora que nos narró Scooby-Doo versus Tulu, en este mundo turbio así extraño. Y yo era Scooby, entonces yo hacía la voz de Scooby-Doo. Tuvimos una mesa que se llenaba mucho, que era de princesas de Disney. Y los poderes se activaban cantando y yo me metí en la mesa de villanos de Disney. Y yo era Hades de Hércules. Y claro, todos decían, queremos que el admin, como decían en ese momento, esté en una mesa cantando. Entonces sí, yo dije, bueno, me voy a meter acá. Entonces tuve que cantar dos canciones y tuve que cantarlas. Yo no canto, pero tuve que hacerlo. Y, sí? Y la gente decía, ok, pues si él lo hizo, yo también puedo hacerlo. O sea, ¡claro! Le dabas ganas de hacerlo a todos. Exacto. Entonces, esto a lo que voy con esto es que el año pasado hablamos con Ariel de Concilio y dijimos, y si armamos un lugar que congregue, que traiga personas de todo lado, una fiesta que se llamó El Carnaval, y ahí vinculamos a más personas también de otros proyectos para que hiciera El Carnaval, y fue una buena apuesta. Este año, la verdad, yo estaba como pensando, tuve varios cambios además en mi vida, y dije, quiero hacer algo distinto, y se me ocurrió de un día a otro el festival. Festival del Horror. Y dije, hagamos un festival que vincule personas amantes del terror. No solo el rol, de juegos de terror, el rol, sino... ¿Te gustan las películas? Ven acá. Y esto lo monté solo. Y esto me salió de un día para otro. Hice una publicación que tuvo mucho alcance. Y yo dije, ok. Yo lo iba a montar como un día de rol. Un día... uno de mis experimentos se llamaban días de one shots. Eran días con una temática en la que podían jugar distintas mesas con esa temática. Y yo iba a montarlo así, pero vi que salió tanta acogida que dije, vamos a hacerlo más, claro. Vamos a hacerlo más, va creciendo más. Y de repente esto creció, y yo le decía a todo el mundo, espero se copen un poco con mis experimentos, porque la verdad fue una idea que de la nada salió, no había una planeación, pude haberla dejado para el otro año, y todo se montó en un mes y medio para este festival, que fue enorme. Ahorita vamos a tener el Aguinaldo Rolero también, que es otra cosa como para darle un cierre, es más pequeño, más austero, pero aún así la convocatoria es muy grande y la gente que me ha escrito ha sido mucha. Yo digo como, ok, no, espérense, el otro año tal vez hacemos algo más grande, pero va muy bien. Así que lo que viene para Rol en Casa realmente son ideas descabelladas, un poco más grandes. El proyecto va a seguir creciendo, pero una cosa que sí tengo clara con esto y para las personas que van a comenzar a colaborar es que yo siempre tengo en cuenta dos premisas. Uno es tan grande como la gente que te rodea, y yo quiero rodearme a personas muy grandes que son otras comunidades para poderlos empujar a todos. Es decir, Rol en Casa crece si las comunidades crecen. Claro. Así que quiero que se convierta en este proyecto como nido, en que la taberna de rol también pueda encontrar un lugar y pueda proyectar más cosas, en que viene Concilio, en que viene Reroll, y que no sientan como, de nuevo, sectarismo, sino, hey, oye. Claro, todo lo contrario. Quiero estar allá y hacer esto y esto, y esto va a hacer que crezca. Y la segunda cosa en la que yo creo con esto es que también el rol se ha desmitificado tanto, que es un buen momento de empezar a recoger ese espacio, y siento que es un buen momento de empezar a devolver a la comunidad. Entonces viene un proyecto social muy grande con Rol en Casa. Espero que salga bien, pero sí, mi plan es enseñarle a la gente cómo a través del rol se puede hacer pedagogía en distintos ámbitos, desde la educación primaria, secundaria, hasta la misma parte profesional en las empresas. Entonces hay un proyecto ahí medio grande que estoy elaborando dentro de todo lo que puedo lograr
Viene el Festival del Horror, segunda parte, que espero sea más grande, porque la verdad son cosas que se me ocurren, que yo digo, si el primero fue así, sinceramente yo no quiero que el segundo sea nivel 2. O sea, yo no quiero que pase un año para sentir que subió un nivel, ¿sabes? Yo si va a pasar un año, mínimo vamos a llegar a nivel 12, si hablamos de la especie de Dungeons and Dragons, es decir, que la experiencia sirva. Entonces, el próximo festival está ido para algo más grande. Pero sí vienen este tipo de promesas dentro de la comunidad. Hay dos proyectos realmente enormes dentro de Rol en Casa que buscan apoyar a dos ámbitos que me gustan muchísimo, que son las comunidades ya creadas, y el otro son los artistas, es decir, ilustradores y escritores principalmente, porque siento que dentro del rol sigue siendo como un pequeño nicho y ellos no tienen tanto apoyo, así que hay una idea detrás que de nuevo, si se logra, maravilloso, si no se logra, creo que lo intenté y se pudo hacer, y de pronto alguien va y la pesca y puede hacerlo mejor, que es todo lo que yo hago con Rol en Casa. Si te gustó la idea y quieres hacer de otra forma, claro, bien. Que levante la idea y que le dé otro try. Exacto. Pero si me quieres a bordo, pues también. O sea, es la otra cosa que yo le digo a la gente. Yo acá estoy, a muchas comunidades les digo, si quieren invitarme a un stream a jugar un rato, yo voy y juego con ustedes. Seguramente la gente que me conoce va a ver por curiosidad cómo juego yo. Claro. Si quieren que les narre algo, si quieren que dé una charla. No por mi luz como tal de quiero tener la luz en este instante, quiero ser como el spotlight, sino porque también sé que hay muchas personas que ya están siguiendo, que me creen un poco, y me gustaría... empezar a tender estos puentes para que las comunidades... Exactamente. Por ejemplo, ahorita en el chat sé que por ahí está Sagitar, que es uno de mis jugadores favoritos de la mesa de los viernes. Le mandamos un saludo. Porque él es novato, pero creo que es una persona que tiene esta forma innata de salirse del rol, o sea, de hacer lo que no es predecible. Y eso hace que también como narrador te obligues a buscar soluciones dentro de lo que no es predecible. Y por ahí también está Meli. Te ponen a prueba todo el tiempo. Esos jugadores te ponen a prueba. Sí, tal cual. Pero ni siquiera es como a prueba mal, como algunas personas que tienes como a tentarte. No, sí, de hecho es como, wow, ese es tu rol, está perfecto. Ahora tengo que tomar una decisión con esto porque no lo esperaba. Ahora está muy bien. Pasa. Sí. Entonces, eso es lo que viene para el otro año, pero sinceramente yo tengo proyectos de aquí hasta el 2025 en mi cabeza. Che, volviendo a lo de los eventos online, ya que estábamos comentándolo, ¿qué es lo más importante o lo más difícil a enfrentar? La problemática más difícil de enfrentar a la hora de armar un proyecto así, un evento online, o agarrar toda esta comunidad que tenés y juntarla en un momento y en un lugar. ¿Hay algo que disfrutas más de ese proceso? ¿Algo que menos? ¿Algo que sea más difícil, más fácil? Hay gente que a veces me preguntaba cosas similares en el aspecto de como, o sea, esto debe ser estresante para ti, esto debe ser terrible, una carga enorme, y yo decía, es todo lo contrario. O sea, yo cuando estoy con los proyectos de rol es como si descargara, de hecho, mi carga diaria de mi trabajo, de mi vida en general. Entonces yo disfruto mucho haciendo los eventos, disfruto mucho este tema. Debo decir que al comienzo hay partes frustrantes, que es normal con cualquier evento, cuando las cosas no salen de pronto como esperas. Sin embargo, también me enseñé a no tener expectativas altas, y por eso, por ejemplo, el festival para mí fue una sorpresa tras otra. O sea, habían amigos que me decían, se te está saliendo de las manos, y yo realmente no esperé que esto creciera así. O sea, no esperé que fuera un evento grandísimo como lo llegó a ser, y uno dice, es un evento online, pero pues es que congregamos muchas personas, habían como 50 mesas de rol, pero además hubo muchas charlas, y además allá de las mesas, la verdad es que hubo tanta gente esperando y viendo los contenidos que uno dice, eso es a lo que yo quería llegar, a impactar comunidad. Claro. Lo que yo disfruto realmente de esto, primero es que sean como ideas que surgen de la nada, similar a cuando uno está jugando rol y de repente así te iluminan los ojos y levantas la mano y es posible que pueda hacer esto, pero pues tú eres el máster narrador en ese caso y te puedes permitir hacerlo. Entonces dices, dale, claro, hasta donde puedas, vamos a ver si los dados te ayudan o no. Vamos a ver qué pasa, sí. Sí. Qué bueno. Y de pronto sí, de pronto un poquito la frustración inicial, que fue algo que pude aprender, es tienes que generar credibilidad, que es una cosa que no es tan fácil. Credibilidad no surge a partir de números, no surge a partir de likes, no surge a partir de comentarios. Surge a partir de que se sienta genuino el proyecto que estás dando. Por eso tal vez yo lo llevé solo, porque sentía que a veces las personas a las que intenté vincular, porque créeme que durante este proyecto he intentado hacerlo varias veces,
agradezco, por ejemplo, a Vicky y a Madeline, que creo que no están conectadas ahorita, pero fueron dos personas que en su momento, Vicky fue la primera jugadora que te decía de Argentina, de Mar del Plata, que estuvo ahí todo el tiempo, cualquier juego que yo hablaba, ella me buscaba el libro y me decía, deberías narrar este, o hablaba de un tema y me lo pasaba. Ella con Madeline fueron administradoras, se llamaban las guardianas en el servidor. Pero a la vez, pues es la cuestión de tener una visión y una pasión. Y el problema es que a veces, cuando tienes un proyecto, si las personas no están como en sincronía con eso, es muy difícil. Si vas a sentir que estás empujando personas hacia algo que tal vez no lo creen, tal vez no lo ven igual, las visiones se ven como disímiles. Entonces es de nuevo similar a un grupo de rol en el que la mitad quiere ir hacia un lado y la otra mitad quiere ir hacia el otro. Cada vez más cuesta arriba. Exacto, y se entran en conflicto, que no está mal, pero la verdad se siente raro cuando toman un camino porque los otros realmente no quieren. Entonces esa es la parte que he tenido que aprender, y digamos que yo no es que no haya querido soltar, sino que en serio la misma gente a veces se baja del proyecto porque dices que tú vas a otra velocidad. Tú tienes en la cabeza algo completamente diferente, y dale, o sea, si te puedo apoyar, te apoyo, pero te apoyo desde atrás porque no puedo ir a tu ritmo. Y lo hablo incluso con amigos en persona, amigos de toda la vida, que hasta ahora pues están como vinculando al proyecto por lo mismo. No lo creía, o sea, yo seguía viendo esto como, nos vamos a reunir cada 15 días a jugar rol. No, ok, tú montas en la comunidad donde le estás enseñando a un montón de gente a jugar rol. Eso nunca lo vi venir, no lo esperé. Te admiro, no puedo estar ahí, pero está bien. Entonces, insostenible, claro. Sí. No, bueno, la verdad que el trabajo que haces es admirable, y la capacidad de despertar a tanta gente, de enseñarle a tanto, la verdad que está buenísimo, y felicitarte, porque realmente no todos tienen esa capacidad de docencia, esa paciencia, esa empatía. La verdad que no es fácil. Y por ejemplo, me contabas que estuviste en un evento en evento presencial. Sí. Nosotros tuvimos uno hace poco también aquí en Rosario, en la ciudad donde estamos nosotros, que también fue muy lindo, un montón de gente, muy caótico, por supuesto. ¿Qué opinión te merecen los eventos presenciales, por ejemplo? Me parece que son una gran manera de impactar a nuevas personas, a nuevas comunidades. Yo tuve una experiencia muy bonita con esto, porque nos invitaron. Este evento normalmente creo que para ciertas personas hay que pagar el lugar y esto. Claro. Y nosotros fuimos, yo convoqué a unos narradores que estaban acá, les dije quiénes quieren ser parte, organicé todo el tema, puse mi dinero para darles el almuerzo, agua, pues digamos que la forma de mantenerlos durante ese tiempo. Pero nosotros no decoramos, nosotros tenemos las mesas todo limpio, había un grupo que había decorado, se invirtió un montón en decoración, como si fuera una especie de castillo y toda la cosa. ¡Qué lindo! Pero sí, y fue muy bonito, pero entonces cuando nosotros miramos un poco, no comparándonos con ellos, sino viendo lo que es rol en casa, se traduce incluso en la parte presencial a eso, porque nosotros teníamos las mesas más llenas todo el tiempo y la gente llegaba a vernos todo el tiempo. Claro. Y se empezó a volver esto, porque rol en casa es eso, es ser genuino, es narrar porque te apasiona, y no es venir acá a poner reglas, no es venir acá a poner reglas innecesarias, no es venir a decirte es que tú como eres novato tienes que pasar por estos niveles antes de poder jugar una partida con este grupo. Llegaban muchos niños y era muy bonito porque en algún punto había narradores novatos dentro de nuestro staff, y ellos entusiasmadísimos por poder narrar, y narraban una, tomaban agua y narraban otra partida y se enganchaban. Yo les decía que máximo 3 horas, se demoraban 5 horas. Yo, vayan, almuercen, descansen, o sea, descansen tranquilos. Un poco, claro. Sí, nadie les está pagando, pero seguían y seguían. Y yo a veces me ponía a hablar con la gente por ahí, hablaba con las mamás que se quedaban escuchando un rato las partidas. Y me decían, oye, esto está muy bonito, porque esto es muy diferente de pronto verlos sentados frente a la Play jugando con los amigos. Me acuerdo mucho de una mamá que me decía, ¿ves ese chico que está allá de pie gritándoles a los demás que tenían que hacer no sé qué, no sé qué? Y yo, sí, él no es así. Él, de hecho, en su colegio es muy retraído. Tiene algún par de amigos, pero él es de esas personas calladas todo el tiempo, y yo nunca lo había visto así, por eso estoy acá sentada, y hasta que él se canse, nos vamos. Claro, no lo podía creer, el pibe estaba completamente... Claro, ahí yo le dije, claro, es que el rol te permite eso, te permite sacar cosas que tienes, porque estás personificando y estás haciendo esta interpretación de ese personaje, y cambia. Entonces, los eventos presenciales me parece que son maravillosos para mí como comunidad,
Pero siguen habiendo un poquito de falencias dentro de la parte sectaria, que sí la seguí viviendo, sobre todo acá en Colombia se nota mucho. Si tú miras, yo por lo menos siento que a nivel virtual tengo muchos amigos de comunidades en Argentina, en Chile, en México, y las comunidades en Colombia son mínimas dentro de la amistad. Como que Claro. te ven como competencia, como que todo el tiempo es, ¿será que sí? ¿Será que no? Y además porque yo siempre les digo, es que lamentablemente Rol en Casa no es un proyecto colombiano. A mí se me salió esto completamente de la expectativa y Rol en Casa es un proyecto hispano. O sea, si la Claro, gente habla claro. español, es de la gente. Que yo esté acá en Colombia no indica que no sea argentino, que no sea chileno, que no sea mexicano, peruano, boliviano, hasta españoles. Les digo, pertenece a la gente que habla en español, porque ¿hacia dónde queremos llegar? Entonces, el presencial sirve sobre todo para nutrir mucho la escena local. Por ejemplo, ahí yo saqué un montón de personas que empezaron a escribirme, siguieron las redes, me han preguntado que si jugamos en algún lugar presencial, que dónde consiguen libros, que cómo pueden hacer. Me gusta mucho que en las redes siempre me llegan personas de la nada como, oye, discúlpame, sé que no nos conocemos, pero es que estoy comenzando a narrarle a mis amigos y tengo una duda. Quiero ponerles un conflicto y así son todas las preguntas. Y Y sí. es como, dale, si te puedo ayudar. Y les mando a veces los videos de la escuela de rol que hice. Y entonces me dicen, no, pues esto está genial. Yo eso es lo que necesitaba. Entonces siento que el evento local presencial nutre mucho la escena local. Ayuda a romper estas barreras. Además de, hey, mi proyecto. Yo entiendo que esto fuera entre una tienda y otra, porque claramente tienes que subsistir a partir de la venta de libros. Pero entre un proyecto, por ejemplo, como Rol en Casa, que no le cobramos a la gente, que Claro, le que la estamos enseñando. diferencia hay, claro. Claro, o sea, si tienes una mesa con 10 personas, terminaste de narrar, estás cansado y ellos quieren seguir jugando, pues vienen para acá Se vayan y al acá otro lado, siguen. claro. Exacto. Entonces, por ejemplo, a mí varias personas me advertían como, hey, mira, te va a traer personas, pero entonces cuando acaben me las tienes que enviar de vuelta. Y yo, o sea, eso lo voy a hacer, las traigas o no las traigas. Y Siempre lo sí, hago. O claro, sea. pero. No, pero está bien lo que decís, de que hay una postura como si fueran locales, como era Ajá. la vieja idea del club de rol como local de hobby y que vos querías que estén en tu local porque era que te consuman tus productos, pero ahora no es así, ¿viste? Hay que tener una cosa un poco más abierta y un poco más. La verdad que me parece muy bien lo que me estás diciendo y estoy muy de acuerdo y acá en la taberna también estamos completamente de acuerdo con esa postura, hay que tratar de tender más puentes, tener más conexiones, hacer que todo. La mayoría que tenemos cierta edad sabemos que en una época había que esconderse para jugar rol. Y ahora ya no. Y no hay que Correcto. esconderse gracias a esto, ¿no? A que cada vez no somos más sectarios, sino a que cada vez compartimos más, cada vez enseñamos más a la gente nueva. La verdad que está buenísimo. Y para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta que me interesa mucho, porque nada, siendo adalid del rol online, te lo tengo que preguntar. ¿Estás jugando en alguna mesa presencial en este momento? Como jugador no estoy narrando. Ahí No, va, me sirve mentiras, también, mentiras, sí. mentiras. Estoy jugando. Es curioso el tema. La de narrar surge a partir de este evento presencial. Hice una muy buena amiga que es Ana, que ella pertenecía a un grupo de streaming. Hicimos muy buena amistad. Entonces, en algún momento ella estaba jugando presencial y yo le dije: a mí me hace falta poder jugar de vez en cuando. Así me dijo: te monto el grupo, son mis amigos. ¿Quieres narrar o jugar? Ojalá quisieras narrar. Y yo le dije: yo puedo narrarles. Así que hice un experimento. Yo comenzamos el sábado pasado y les Ahí dejo va. jugar cada 15 días. Entonces, tenemos un grupito en WhatsApp y todo el tiempo se está hablando del tema. Pero es súper bonito porque a la vez yo no los conocía a ellos, solo a Ana. Ana, además, es mi amiga hace un mes. Pero el rol te permite, como también, romper un poco ese tipo de paradigmas de que la amistad requiere un poquito más de tiempo. Sino que de entrada tenemos temas en común. Y entonces me escriben, están preguntando, y entonces cuáles son los personajes y qué va a pasar. Y entonces nos vamos a ver hasta el siguiente sábado, no este que viene. Entonces, bueno, entonces nos vemos en la casa de tal persona. Y eso, por ejemplo, me hacía mucha falta. Sí. Esa emoción de volver a jugar. Cuando yo estaba pequeño, jugábamos en el colegio. Entonces era el viernes en la casa de un amigo que vivía cerca del colegio. Y entonces toda la semana uno está ahí como pensando en los personajes. Llegaba el Claro, viernes y esperando el salíamos momento. con la emoción. No digo que en virtual no me pase, o sea, yo cada mesa que narro estoy ahí como esperando a la expectativa, pero es distinto cuando tienes que ir a tomar el carro, tienes que llegar allá, tienes que almorzar con todo, reírte un rato, no sé, hay mascotas, entonces te distraes y en otra interacción. Y hay una mesa que justamente ahorita me estaban escribiendo, que es de mi amigo el narrador, que tengo que toda la vida. Resulta que estuve jugando en pandemia también, pero lo mismo, la mesa se fue abriendo hasta que no más y yo tenía mi personaje con otro amigo, que es el que narra vampiro, y nuestros personajes son semi-hermanos. Él es un Kender, yo soy un semi-Kender,
Y la armamos así por risa y quedamos con unos muy buenos personajes. Él es Bardo, yo soy Pícaro, pero pues obviamente son los hermanos Maravilla y todo el tiempo. Y al narrador le gustó un día llevarlo a él a esa partida como una especie de cameo, y jugó como 3 sesiones y ya se fue. Y luego me quiere llevar a mí para esta especie de cameo, ya tuve una sesión y este domingo retomamos. Qué estamos bien. En plena guerra de la mansa, de la lanza. Entonces también es conocer un nuevo grupo de personas. Este domingo jugamos, pero pues imagínate, llevamos yo creo que 2 meses sin jugar esa partida, entonces vamos a ver. Pero es lo que tengo ahorita. Entonces, ahí va, ahí se nota un poquito también esa parte, esa gana de jugar presencial y de rodar los dados y que todos se sorprendan con las pifias y los críticos. Hace falta. Hay una energía ahí que es tremenda, la verdad que es tremenda. El rol online nos gusta un montón, pero hay algo ahí en la presencialidad que... hay que hacer las dos cosas. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Yo lo digo siempre, a mí el rol online me permitió jugar mucho más rol. Sí, entonces, sí, tal cual. Eso gana, digamos. Si puedo juntarme, ahí me junto, por supuesto. Vamos ahí, una gaseosa, comemos algo y jugamos. La verdad que una charla espectacular. Me encanta todo lo que dijiste. Un spoiler de proyecto personal que tengo, o sea, como les digo, Rol en Casa está muy ligado a mí. Oh, claro. Mi plan es el otro año posiblemente visitar Argentina. Posiblemente visitar Chile, posiblemente visitar México. Vamos a ver si se logra y pues claramente los estaré visitando un rato. Por supuesto. Quiero conocer. Es lo que quiero inicialmente. Pandemia me No nos deje de avisar, porque si te tenemos por acá, te vamos a nada. Mínimo darte de comer. No, claro, ya estaré saludando. O sea, además que esto me ha permitido tener muchos amigos de muchos lugares, entonces quiero, sí, de verdad, por lo menos una vez, por lo menos a saludarlos, darles un abrazo, estar allí, por ejemplo, con Elvis de Akataka, que ha sido un personaje increíble ahí todo el tiempo, con Ale también de Primigenia, que son así, Ariel de Concilio, o sea, Tomás, ellos, yo ya digo, quiero ir y tener una foto con ustedes. Y así hay personas en cada uno de los países que digo, en España también han estado diciendo, entonces un poco más caro y más para mi presupuesto, sí, pero sí, ojalá se logre el otro año poder hacer ya eso. Ya se va a dar también, porque esto crece a pasos agigantados. La verdad que hermosa charla y agradecerte por haber venido, por haber estado acá charlando con nosotros, hacerte un espacio, bueno, justo me está pasando una nave espacial por acá, se puede ver. Ahí está, pasó el Star Destroyer, muy bien, ahora me voy a terminar la entrevista. Excelente rol en vivo, así. Sí, muy bien. Bueno, nada, agradecerte, como te decía, felicitarte por el proyecto, que la verdad que está buenísimo, es enorme, y sigue creciendo, y nada, por más colaboraciones, por más cosas lindas, por más rol, la verdad que ha sido excelente, y un placer enorme conocerte. No, un gusto, muchas gracias, también me divertí mucho con esta charla. Invitadísimos al Aguinaldo Rolero si de pronto quieren pasarse un ratito a las charlas, claro. Para que nos cuenten también qué viene para el otro año desde la taberna. Va a ser una charla con poca estructura, la verdad, es un poquito más improvisación como me gusta a mí. Está bien. Invitación a todas las personas en general que puedan pasarse y disfrutar de este último día, digámoslo como oficial de rol, que es el 10 de diciembre. Así que nada, mil gracias en serio por esto y pues nada, que la taberna siga creciendo, ya saben. Desde Rol en Casa, todo el apoyo para todos sus proyectos. Sí. Y ahí nos seguimos hablando. Gracias a la gente también que estuvo comentando tanto en el chat. Uy, sí, tuvimos bastante, bastante movida. Saludarlos a todos, agradecerles. Y nada, de vuelta, de la taberna también, acá abiertos a cualquier tipo de colaboración y darnos una mano y que nada, que las comunidades sean cada vez más grandes. Otra vez, saludar a todos. Y nada, estaremos el jueves, el viernes, con más rol. Seguiremos trayéndoles más de nuestras mesas. Como decíamos, mañana 19:30 tenemos, parece que una boleta acaba de invitar al 9 solitario a un almuerzo que no puede rechazar. Las cosas se están poniendo cada vez más extrañas en Niebla de Anurium, que es nuestra partida de quinta edición. El viernes 21:30 quizás estemos ante el final del Memoriam de Vampiro la Mascarada, nuestra crónica Jardín de los Presentes. No sabemos si nuestros vástagos del presente tienen la respuesta que buscaban. Ya está disponible en YouTube la última sesión de Jardín de los Presentes para que la puedan ver y ponerse al día. Y el sábado, si no pudieron estar aquí escuchando nuestra charla en el podcast de La Barra de la Taberna con Camilo, lo podrán hacer el sábado, que va a estar el diferido ahí para que lo puedan chequear.
el domingo encontramos un juego hermoso para jugar one shots, podemos decir esqueléticos, y les vamos a mostrar cómo funciona, de qué se trata. Ya me lo estuvieron comentando y yo ya tengo unas ganas de jugarlo que no se imaginan. Bueno, ahora sí, gracias a León por estar ahí de productor sosteniendo todo esto, a Camilo por estar aquí con nosotros, yo soy Lordi, un placer haber estado con ustedes y hasta la próxima, gente. Muchas gracias.